Ahora usted me hace una pregunta diciendo que sí. Córdoba, que yo tengo muchos amigos y compañeros en Córdoba, está sorprendida. Yo quiero que usted me diga de qué es la sorpresa. Lo escucho. Seguramente hay mucha gente a la que le resulta sorprendente el dato de que un sindicato o la obra social de un sindicato contrate una figura de tan alto perfil político como usted. Bueno, no me deja que termine de hacerle la pregunta. La segunda vez que le digo que no es el sindicato. La obra social del sindicato. No puede ser que no me escuche. Sí, lo escucho, es la obra social. El interventor. No sé qué es lo que causa extrañeza. Como le decía recién, el alto perfil político que usted tiene y además el hecho de que haya participado de actos políticos en el sindicato. Amigo, pero usted... Mi perfil político no me impide trabajar en el sector privado. También vendo inodoros. No sé lo que le causa extrañeza. Y no hay ninguna vinculación entre su alto perfil político, su participación en un acto político del sindicato del Surbac y, por ejemplo, su encuentro con los jueces que tienen que definir, o con al menos uno de los jueces que tienen que definir la suerte judicial en una investigación en la que están acusados los líderes del sindicato. Ninguna, porque yo presté asesoramiento económico, financiero al interventor. Ese almuerzo sí existió, fue durante mi visita a Córdoba en múltiples actos, por lo menos hicimos 4 actos, uno de los cuales lo organizó el sindicato con otros sindicalistas, no solo estaba ese, fue el Movimiento Obrero Organizado, no en su conjunto, pero hubo una charla en la universidad, hubo una charla en un hotel con la juventud y hubo una charla con el Movimiento Obrero. Fueron 3 actos que yo hice. Sí, la diputada. Y a su vez hubo un almuerzo, pero no fue con los jueces. Escúcheme, no fue con los jueces el almuerzo, fue con un empresario. A la diputada le parece que eso, que un interventor que se va a hacer cargo de una obra social que está complicada económica, financieramente, tenga un asesor económico, financiero de experiencia como Moreno. Yo sobre eso ya no puedo decir nada. A ella le puede parecer lo que le parezca. Moreno, y no es lo mismo que a usted le parezca. Moreno, porque en realidad cuando usted hizo la primera pregunta parece que se hacía cargo de lo que decía la diputada. Moreno, ¿y por qué el interventor de la obra social del Sindicato de los Recolectores de Córdoba recurre a sus servicios profesionales? ¿Ya lo conocía de antes? ¿Usted se ofreció? Claro. Imagínese que es una persona de mi edad. Lo conozco hace 40 años, por lo menos. Del mundo de la política. Éramos estudiantes los dos cuando nos conocemos. ¿Del mundo de la política es el vínculo, el conocimiento? No, él es un sociólogo profesional. Nos conocemos del mundo profesional. Es un sociólogo acreditado. Este es el mundo privado. La obra social es privada y mi consultora es privada. Entonces es obvio que se contrata por conocimiento, vínculo, confianza, como cualquier clientela. Da la sensación, Fede, que Moreno mezcla todo. Dice, bueno, estuve reunido con un empresario. No, estaba el empresario en la mesa, pero estaban los jueces. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacía un juez que iba a resolver una causa con los principales referentes del Surbac, reunido o departiendo con el asesor? Bueno, y una aclaración necesaria, en el final él habla del sociólogo. El sociólogo es de apellido Barone, quien fue interventor por decisión del kirchnerismo de la obra social del Surbac hasta mediados de este año, el que lo contrató. Esta persona que Moreno dice, nos conocemos hace 40 años y tiene confianza en mis servicios. Claro, acá lo polémico es, bueno, por un lado la contratación de Moreno en un gremio que tiene muchos problemas en la administración y cuyos principales dirigentes están juzgados precisamente por su falta de transparencia. Están investigados en una maniobra de lavado. Y la gran cuestión de fondo es que uno de los jueces que va a decidir estaba comiendo con quién era en ese momento, unos días antes, unos días después, o terminó siendo el asesor del Surbac. Él dice, no, era asesor del interventor, sí, no del Surbac. Pero participó de un acto con los líderes del Surbac, de un acto organizado por el Surbac. Sí, era un almuerzo donde no se veía una reunión multitudinaria, un almuerzo. O una cena, una comida donde había un grupo de personas. Recordamos entonces lo fundamental.
La decisión que tiene que tomar el Tribunal Oral Federal de Córdoba, el Tribunal Oral Federal número uno, todavía no se difunde y es clave, determinante para muchas otras causas que tiene implicado. Un dato más. Hoy Laura Sesma, la denunciante, me dijo: si se convalida este escandaloso acuerdo, le voy a pedir a Elisa Carrió que me ayude en la presentación de un jury de destitución contra los magistrados. Veremos.